y señores, bienvenidos a Not News, el noticiero central del canal Vía X y de toda la red de cables, para que usted quede informado de qué está pasando en el país, con las opiniones más expertas. Hoy el mejor panel. Hoy el mejor panel. Mi amigo personal, la voz pausada del oriente, que llega para acá, don Chijón Ley. ¿Cómo está, don Chijón? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches y un saludo muy cariñoso a toda nuestra audiencia, como muy siempre. Bien, ya. No vamos a contar lo que hicimos juntos para no sacarle pica al resto, pero ¿cómo está doña Violeta? ¿Está todo bien por allá? Sí, está muy bien. Un saludo para doña Violeta bien. De Persia, que es una flor, pero nombre del restaurante, donde yo invité a comer. ¡No! Nos invitó a comer, qué rico, muy agradecido. Ya, y como decíamos, esta teleserie de este país está desbordada. Sí, absolutamente. Ni un guionista nos tiraría tanto. Oye, pero es que ya no aguantamos más, digamos, sí. Estamos con el corazón aquí. Todos los dos, cada hora salta algo nuevo. Ya, y usted... Dígame. Está bien, ojalá que no llegue el panelista que falta, porque me parece tan bueno siempre... Sí. ¡Ah, llegó! ¡Ah, llegó! Ya lo vi. Ah. Ya. Ya, bueno, vamos al Cahuín, sí, estamos preparados para el para hacerle el peso. Mi otro amigo personal que también agarró comida, don Roberto Fantuzzi, ¿cómo y está? Muy buena comida. Muy buena, pegamos, pero él se comió la pera. Llegó antes, llegué y se había comido todo, el plato estaba vacío. Y lo peor es verdad. Ya, don Roberto, ¿todo bien? ¿Apuntes para hoy día? ¿Viene mucha cosa? Sí, no, viene muchos temas. Y bueno, vuelve porque ella viene para acá y sube el rating. Es brava, es chúcara. De las pocas que quedan del Frente Amplio, vota candidatos. Doña Valeria Cárcamo. Me lo dije bien, no me quedé bien. Acá me encanta este programa. Ya, y recibí los mejores comentarios de este programa. Pero ve, no, en otro programa se estaba perdiendo. Justo, le demasiado. Oye, el formato. Y acá estoy feliz de haber venido. Está feliz, cómoda. Feliz, cómoda. Ya. Y con todo lo que ha pasado en la última hora, sigue siendo el Frente Amplio. Y cómoda, no. ¿Se cambió? Siempre, no. Siempre el Frente Amplio, siempre. Y. Bueno, el mejor comediante de este país. El catador. ¡Ah, no! Si no, no se notó nada. No se notó nada que llegó tarde. León Murillo, aquí está. Perdón, León. Yo pensando que pasaba piola. Y yo voy a hacer un show. Y se metió debajo de la cámara, no lo vio nadie. Y así le trajo. Ya, León, ¿y de dónde venía esta? No, venía súper bien, pero en Plaza Italia algo pasa, está un tremendo tango, que se le tiene que dar una buena chía, peludo. Oiga, y no está entre las noticias que preparamos, pero ¿podemos hablar de los humoristas clasificados para el Festival de Viña? Sí. Eso le preguntan a usted, ¿no? ¿Usted es el que hace así o sí? No, jamás. Y lo contactó ya el venezolano que viene, que es George Harris. George Harris, no. ¿Lo tiene usted? ¿Lo escaneó? No, yo a George Harris yo conozco su carrera hace 20 años atrás. De hecho, yo cuando estaba partiendo, uno de los primeros mails que mandé a gente internacional fue a George, que también estaba recién. Ah, George es amigo. Yo lo acabo la primera vez. No, lleva mucho rato. De hecho, yo estaba viviendo en Venezuela cuando yo lo contacté y que ahora vive en Miami. ¿Le va a ir mal? Ah, no, no sé. Es que no conozco su último material. Ah, ya, no, pero, ese sí y no. No, pero también él tiene la bandera súper clara. Él es anticomunista. Es como Donald Trump. Es un venezolano viviendo en Miami. O sea, le va a ir bien en estos tiempos. O sea, dependiendo del público, claro. Oye, que estoy ordenadito, parezco sacerdote. ¿Estoy como ordenadito? Ya. Bueno, no sé si era bueno o malo. Vamos a los titulares, veo el panel hambriento. Don Roberto. Denuncian. Ya pasó. Ahora ya estamos con el partido. Cuando empieza a hablar del humorista, ya hablamos. Denuncian por... paremos la feria. Denuncian por acoso sexual a presidente Boric. Defensa la tilda de infundada y que él es la víctima. A ver, escuchemos. Que desde julio del año 2013 y hasta el año 2014, mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra. El que ha tenido ahora
con un nuevo episodio, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes el 6 de septiembre del año 2024. Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente. Muchas personas que tienen funciones públicas, que se ven expuestos públicamente, lamentablemente son muchas veces objeto de este tipo de fijaciones, a veces persecuciones en diversos formatos. No todas esas circunstancias llegan a judicializarse o a manos de la Fiscalía. A ver, ofrezco la palabra primero. ¿Qué les parece cuando se enteraron? Porque ciertos amigos míos de derecha parece que se hicieron un picnic. Yo no lo podía creer. A ver. Y lo que yo no podía creer no es precisamente la noticia. Yo no podía creer de que alguien en el segundo piso o en el Departamento de Comunicaciones del Gobierno no haya esperado un día o dos días de seguir aprovechando el buen resultado que para el gobierno tuvo en las elecciones y no alcanzan a pasar 24 horas y se mandan un condoro. Pero después del condoro con Monsalve de estar guardando la información uno o dos días, ¿no cree que es mejor que se sepa el tiro? Pero es que resulta que si tuvieron... ¿Usted quiere perjudicar al gobierno? ¿Usted tiene derecho a perjudicar? No, cuidado. Yo quiero decir lo siguiente. Quiero decirte que si esperaste 81 días para no decirlo, perfectamente puedes esperar 82 o 83. Y ahí algo falló al interior del gobierno. Probablemente algún medio de comunicación ya tenía noticias y ellos quisieron adelantarse. Puede ser, no lo sabemos. Pero me parece un error garrafal desde el punto de vista comunicacional. Yo con el respeto que le tengo, la admiración que le tengo a don Chijón, no puedo estar más en desacuerdo con usted. A ver, por favor. Sí, porque no tiene que ver con táctica de haber esperado o no haber esperado. Y ciertamente lo que decías tú, con el antecedente previo que teníamos con el caso Monsalve, en donde está en tela de juicio porque no reaccionamos antes, y un día de verdad hace la diferencia. De hecho, ellos presentaron todos los antecedentes a la Fiscalía el 25 de octubre, siendo hoy día 24 de octubre, 25 ya, a un mes después, recién ahora... De noviembre, claro. Ha pasado un mes. Recién ahora, creo que ayer, la Fiscalía evacuó más o menos todos los antecedentes. Y en cuanto tuvieron los antecedentes, de inmediato lo pusieron en la opinión pública. Me parece que es lo pertinente en este caso. En este caso, me parece que es lo pertinente, lo que tenía que ser. A ver, y no dependen de ellos estar manejando... Sí, don Roberto, ¿quiere decir algo antes de pasarle la palabra a la vocera del Frente Amplio que está presente? Sin ser técnico en comunicaciones, son bombas que tienen que estallar igual. No creo que hubiera dicho Crispy, espérese unos minutitos, espérese días. No, Crispy no. No, ni ninguno de ellos, ninguno de estos asesores dicho, ¿no? Se puede retener, porque lo que pasó con la segunda, en el caso particular de Monsalve, saltó la bomba en otro lado. Y hay que recordarse que una pérdida, y yo comparto contigo, una pérdida en la elección de la segunda, esto le está encantando, le están haciendo. ¿Usted dónde estaba cuando subo, don Roberto? ¿Estaba, lo supo hoy día o lo supo ayer en la tarde cuando le apareció en Twitter? No, yo lo supe anoche sin querer. Sin querer queriendo y me llamó mucha atención porque yo creo que todas estas son bombas de humo. Bombas de humo. Tratar de apagar lo que le pasó en las elecciones. Date cuenta, perder Santiago y perder Valparaíso. Vamos... La experta. Está como medio republicano. Vamos con la experta Valeria. Desde el adentro. Esto es una bomba de humo, filtración. ¿Qué es este conchazo? Debo confesar que estaba con unos amigos analizando los resultados y pronto me dice, oye, denunciaron con acoso al presidente. Ay, dije, chiquillo, me voy a ir a mi casa mejor. Sí. Pero lo terrible es que, claro, fue en la noche, entendiendo que los puntos de prensa donde se da mayor declaración son los días siguientes, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y claro, ahí decían, va a salir el gobierno el otro día. ¿Pero qué es lo que pasa igual al otro día? O sea, independiente de que puso todo a disposición, es que se filtran los correos. Claro. Se filtran los correos. Y el presidente entregó esos correos al Ministerio Público. El gran problema también con esto es por qué se filtran los correos del Ministerio Público. No me diga que tenemos correos para leerle justamente a la... De hecho, la Valeria los pidió los filtrados y los tenemos. Es mi deber como periodista. Mire, la denunciante dice cosas así, por ejemplo, el 25 de febrero del 2014, yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito. Tú eres Dios, tú mandas. Uy, si hice algo mal, perdóname, por favor, pasemos otro, porque está lleno de esto. No voy a leerlos todos. Pasemos otro día
ese mismo, denunciante bueno, que sea lo que tú quieras, no quiero equivocarme contigo, hablamos con el corazón, tengo demasiadas ganas de hablar contigo toda la verdad. Hay más. A ver, a ver. Aquí viene una respuesta de Boric, atento. Help me, please. Aunque sabes todo lo que me pasa, ¿cierto? Perdón por ser tan cabra chica. Hablamos por interno. Hablamos por interno. ¿En qué? Tú me enseñas y yo siempre te he pedido ayuda. Tengo pena. Y responde Boric con signo de pregunta. Ese signo. ¿Alguno quiere decir qué son ese signo? WhatsApp. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esto es Instagram, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? ¿Esto es WhatsApp? No, esto es correo electrónico. Correo electrónico. Gracias. Esas tres preguntas es ¿qué te pasa, loca? Tres interrogantes así. ¿Usted? Oye, pero este acoso al revés. Es realmente. Por eso estamos chequeando. Yeah. La denunciante, no te abordaría si antes nos hicieron daño. Culpa nuestra no fue. Siempre tienes mi vida a tu disposición. Responde. Boric, el nombre de la denunciante. No entiendo nada. Sí. Yeah. Perdón, esto lo filtra. El presidente, o sea, no, el abogado a las 7 de la mañana. A mí me llamó mucho la atención que fuese a las 7 de la mañana. Yo nunca he visto un abogado que se levante tan temprano. Claro. La verdad es que los abogados son medios tardones para Pero así como estamos nosotros, dicen, acoso al presidente, lo acusan. Se filtran videos donde el acosado es él y mails. Y se filtran datos de la denunciante. A ver, conozcamos quién es ella. Tiene libertad vigilada intensiva por robo con intimidación hace un mes y atravesó tres procesos judiciales durante este año. Esto que está en negrito se lo leo, señor director. Dos meses después de que la denunciante Gabriel Boric lo acusara oficialmente por supuesta difusión de fotos íntimas y acoso sexual, la mujer participó en un robo con violencia en un servicentro en Villa Alemana. Este no fue el único que enfrentó este año. También amenazó a carabineros y enfrentó causas como victimaria por violencia intrafamiliar. Ya. Valeria, te hago la pregunta. Pero la víctima es el presidente en este caso. No, aquí hay dos situaciones distintas, pero voy a dejar que Nicolás... Yo veo una sola. A mí me pasa igual que don Roberto, con todo respeto. Empiezo a leer la noticia y esto parece que al revés. Entonces, y más encima la joven o señora, no sé, tiene casi prontuario. Entonces digo, ¿qué pasó? El Frente Amplio, Valeria, la miro usted a los ojos, pusieron el tema, hay que creerle a las mujeres. Y con este tipo de situaciones, si termina siendo todo, se pisan la cola, ¿me entiende el problema? No va, creo que en ese lado. El tema es que, y creo que para explicar también un poco lo que pasa todo en este proceso, que los hombres también pueden ser víctimas de acoso. Eso significa cualquier persona puede ser víctima de acoso. La gran diferencia y antecedentes sobre la mesa es que la mayoría son mujeres. Por eso se pone la atención respecto a eso. Perfecto. Ahora, por eso yo decía, cuando recibí la noticia dije, ya, nos vamos, me voy a acostar, chiquillo, esto ya... Pero el otro día, claro, se filtran los correos y yo empecé a decir, oye, parece, entendiendo las respuestas también del presidente y con los antecedentes que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Al parecer la víctima efectivamente es el presidente. En ese momento entiendo que era dirigente estudiantil, pues el 2013 y 2014. Claro. Y los correos estaban que mandan... haciendo la práctica. Claro, haciendo la práctica. Entonces, el nivel de los correos, incluso creo que habla como de un príncipe que hay que ahorcarlo y que se vuelve azul, algo así. Creo que es muy complejo el nivel de los correos. En el límite del delirio. Es que, claro, porque al final, si el presidente hubiese respondido bajo otro contexto, ¿cierto? Como, oye, ya hablamos, esto no es... Juntémonos. Pero responde, claro, responde como signos de pregunta. Incluso en una situación que vi todos los antecedentes, hay una respuesta automática de él, como por correo, porque es por correo. Claro, estoy en el país, claro, estoy en tanto, no puedo responder. Don Chijón, es complejo. Sospecho que tiene una mirada distinta en algo. A ver, yo la mirada que tengo es que yo percibo dos situaciones distintas, como lo dije hace unos segundos atrás. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo efectivamente concuerdo con nuestros tres panelistas acá, de que es muy probable de que toda esta situación de correos electrónicos, más el envío de las fotos, haya constituido un acoso al entonces dirigente Boric, diputado Boric, lo que haya sido, digamos, y eso es una situación. Aquí lo que podría haber ocurrido después, ignoro la fecha,
porque hay personas que me dicen, mira, esto podría estar prescrito y no lo sabemos porque la carpeta tiene carácter reservado. Aquí lo que podría haber ocurrido es que después, en algún momento, el presidente Boric o el ciudadano Boric, dependiendo del momento, claro, creo, hubiera difundido esas fotos íntimas. Diciendo, mira lo que me mandaron. Y ese es otra situación que sí constituye un abuso de poder, un abuso sexual. Me parece muy atingente el punto que usted pone sobre la mesa. Le pregunto, en el marco de este de empezar a diseñar una estrategia frente a una futura situación como la que estamos viendo, y el actual presidente le muestra a su abogado, a su asesor jurídico, mira, me está sucediendo, me llegó esta foto, pero con el fin de armar su estrategia jurídica, ¿se considera también como estar difundiendo esta idea? No, porque eso estaría cubierto por el secreto profesional en este momento. Pero el problema está en que, hasta donde yo entiendo, porque no sabemos, a ver, tenemos una cierta incertidumbre, hay una cierta niebla de información en este momento todavía. Pero ella hace una denuncia hace 3 meses atrás, por difusión de fotografías. Y naturalmente en ese momento no había ningún abogado a cargo de esto. ¿Usted le ha llegado alguna foto? No, no me han llegado. ¿Que usted se le haya mostrado a alguien? No, en su vida. Le llegó la foto del aboloco. No, del, no digo nada. Del caparazón. Era más fome, era huevonado. A ver, sincerémonos. Con la pluma. Habló Camila Vallejo. Oiga, habló Camila Vallejo a Marantino, pero con la pluma a los 5. Levanten la mano quien haya recibido alguna foto y se la ha mostrado a alguien alguna vez en su WhatsApp que pueda ser comprometedora. Yo no, pero sí viví una situación de acoso con la joven. Hoy día vi el Twitter del caso Francisco Orrego, que lo sacan de la tarima. Sí. Pero son cosas ya públicas. No, pero vamos a hablar de fotos íntimas. No. Tiene que ser una foto íntima. A ver, la Valeria, como yo, no es músculo. ¿Nunca te ha llegado una foto de un joven pilucho y usted se lo mostró a una amiga? No, nunca mostrando. Yo, e incluso me ha pasado que me han mandado, sin mi voluntad, incluso a través de mensaje, Instagram, y he tenido que bloquear. Y claro, Sí. Y esa perspectiva, que igual es interesante lo que plantea el abogado de la exposición pública, Chicón, que también si se genera. Abogado, no es abogado, es International Consultant. No te preocupes. pero también se da esa circunstancia y yo bloqueo, pero no ando denunciando toda la situación porque es muy masivo en ese sentido. A mí no me manden fotos de nada. De nadie. ¿Qué dijo Camila? A ver. La denuncia contra el presidente no tiene sustento. Escuchémosla. Más allá del derecho que tiene cada persona a poder defenderse, acá usted dijo que no es real la denuncia, ponen en tela de juicio la denuncia hecha por esta persona. Hay diligencias en curso por la Fiscalía con equipos especializados. ¿No sería mejor esperar el resultado de la investigación antes de negar de esta forma una denuncia? Porque no queda claro finalmente cuándo el gobierno le cree o no a una denunciante por acoso sexual. Bueno, los hechos son los hechos y están puestos a disposición del fiscal a cargo de la investigación. Nosotros sostenemos que... La pregunta es, ¿cuándo hay que creerle a la víctima? Como muy bien la hace nuestro colega periodista, a Camila Vallejo. Más que muy bien, me parece un poco perpicaz, por decirlo de alguna forma, socarrona. Porque para algunas veces... No, pero es que estamos viendo, de hecho, la luz de los hechos que conocemos hasta el momento, está clara un poco la perspectiva como viene. No es que sea mujer, lo hablábamos recién, no es que sea mujer o hombre o gay o transexual o toda la... No, es una persona que está sometida a este tipo de situaciones. Entonces, claro, ahora estamos, como dijo Chicón, en la niebla de la investigación. Te recuerdo también que hace poco día tuvimos también una situación de violencia de una mujer hacia un conductor de Uber. Sí. En donde... La pregunta, León, no es que me quiera conflictuar con usted, pero tengo el deber por las noticias. Camila Vallejo dice, la denuncia no tiene sustento y está dando una opinión inmediatamente en la niebla de los primeros antecedentes. Ya, perfecto, pero que... ¿No debiera esperar todas las investigaciones antes de decir yo eso? Yo creo que cuando dice esto, hasta el momento, como estamos también especulando nosotros, según los antecedentes que están sobre la mesa, no hay ningún sustento alguno. Sí. Mira, yo ahí discrepo por lo siguiente y por un antecedente que también es público. Eventualmente, si no hubiera sustento, yo creo que en este momento el presidente no estaría en calidad de imputado, tal como lo ha confirmado el fiscal Valencia. Lo cual significa que está siendo sometido a una investigación. Sí, pero no es culpable, naturalmente. Exacto. Estoy de acuerdo con eso. Exculpatoria, creo que se llama la... Pero resulta de que... No, claro. Es que, mira, yo creo que hay un antecedente, un ingrediente jurídico que es fundamental, sin duda. Sí. Él se está sometido o se le presentó esta... ¿Cómo se llama técnica?
públicamente esta denuncia. Él tiene que hacerse cargo porque, quiéralo o no, tenga implicancia o no, sea real o no, tenga esto, sustento, va a ser noticia. No tiene que hacer la esto va a ser noticia. Oye, ¿este titular envejeció mal? A ver. A ver. Yo les creo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, Andro. Desde el punto de vista doctrinario tiene que ver. Sí, pero no. No desde el punto de vista de la noticia. ¿Cómo es decir, victimario es otro día? Mira, si el gran problema, Roberto. Pero cuando dice yo les creo, son las señales que manda como víctima su conglomerado. Sí, ahora, claro, pero la que porque está eso es lo que está diciendo para la primera que parte, les creo a las víctimas. Yo, para la primera, que creerle a él, entonces, Roberto, para la primera parte sí. Yo creo que el presidente efectivamente fue objeto de acoso con la fotografía. Eso no se hace. ¿Ya? Ahora, ¿en qué momento el presidente, o si lo hizo, ya empezó a divulgar esas fotografías a terceras personas? No lo sabemos. Y ahí eso es otro hecho, completamente distinto. A mí lo que me preocupa es el daño que le está produciendo a nuestro país todas estas cuestiones. Sí. Ya hablamos cuatro denuncias, que lo único que hablamos es de tribunales. Sí. Ahora, y hay problemas mucho más graves. Una pregunta que está deslizada en un diario hoy día a Valeria. Se está sospechando, es una, ¿cómo se llama? Una hipótesis. Porque esto se supo en mucha gente del gobierno, según lo que dijo hoy día Camila Vallejo, el día 14 de octubre, un día antes del episodio Monsalve. Pregunta, en condicional, todos nos enojan. ¿Podría haber influido este episodio que se sabe un día antes de lo de Monsalve en la reacción de Monsalve? ¿Me entiendes lo que...? No. Boris dice, chuta, me van a acosar a mí. Y al otro día, están acusando a Monsalve. Está con otro incendio. ¿Podría haber influido en la toma de decisiones? Yo creo que... A ver, yo creo y asumo que no. Porque el carácter de ambos delitos son muy diferentes. Sí. Una cosa es una, primero, denuncia por filtración de imágenes. Sí. ¿Ya? Que eso también deja un antecedente que efectivamente mandó las imágenes y los 25 correos, ¿ya? Da un poco la credibilidad de la postura del presidente respecto a su declaración en el Ministerio Público. Y por otro lado, es antecedentes de violación, ¿ya? Porque en las consecuencias penales en eso, pero la ahora, pena es claro, mayor en ese sentido. Pero ahora que ahora estamos hablando aquí, como que sabemos todo, en ese momento, don Roberto, yo tengo una posición distinta. Yo creo, si yo fuese presidente en este momento y viene el señor Monsalve a contarme una historia, y yo me considero víctima, también tendría mi manera de pensar que este también puede ser víctima del caso de Monsalve. Y quizás por eso dudó Boric. Yo creo que Boric puede haber dudado. Camilo Vallejo dijo que fue el 14. Él estuvo en una posición similar como víctima. Él era, por lo que yo veo, él es la víctima. Entonces puede creer que Monsalve le está haciendo la víctima también. Claro. Pero Monsalve le dijo que estuvo pilucho al otro día. Primero. No, pero que el trago y todo eso. Después que te hagan una acusación de sexual. A ver, el escenario actualmente es súper complejo. Es complejo. ¿Y saben por qué es complejo? Porque no tenemos tampoco un avance de protocolo sobre acoso o legislación dura respecto a eso de cómo proceder. Incluso seguimos viendo hoy en día que se filtra toda la información por denuncias de acoso sexual. Es televisivo la violación cuando se habla del caso Monsalve, porque han mostrado videos donde está él y la otra. Han invitado a, como si fuera un reality, al taxista de explicar qué fue antes de que existiera una violación y cuál es el mensaje de cómo abarcar esto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Centrarnos solamente en Gabriel Boric y Monsalve o en paralelo reforzar la vía institucional? A ver, y solamente para aclarar, si bien yo la diferencia es que en Monsalve entiendo que habían antecedentes y bueno, ahora se demuestra que hay antecedentes respecto a eso, la duda, no existía una duda razonable respecto a la postura de Monsalve, pero por otro lado, cualquier persona o cualquier mujer puede hasta haber estado presa y eso no significa que no sea sujeto de acoso. Entonces, ¿por qué va a ser solamente casos de mujeres? También hay casos particulares. Oye, y habló Insulza. No, sí, aquí puede haber. ¿Insulza le prestó ropa al gobierno? Senador Insulza por denuncia contra el presidente. El tema del acoso está de moda. Bueno, yo creo que, mire, yo en realidad no creo que real. Hay una especie de fiebre por presentar este tipo de acusaciones. Y lo complicado para los jueces, sobre todo, es separar unas de otras, ¿no? Porque a mí no me cabe duda que de las muchas acusaciones que hay, solamente algunas son verdaderas, ¿no? Y creo que el tema del acoso está de moda y hay leyes al respecto.
Y creo que, bueno, entiendo que lo que presenta el presidente es prácticamente una contraacusación, la cual dice, mire, no, aquí el acosado fui yo. Don Chico, desafortunado. A ver, lo que ocurre es que es la segunda oportunidad en que el senador insulsa, no solamente le baja el perfil, sino que trata de darle menos importancia, decir, mire, no se preocupen de todo esto. ¿Por qué? La primera es cuando dice, con respecto al caso Monsalve, hay rumores, y después resultó que no. Y ahora nuevamente dice, no, es que el acoso está de moda. Recién aquí conversábamos y coincidíamos con Valeria. Mira, no puede ser una moda y no es bueno colocarlo como una moda porque es un problema grave de la sociedad. Por tanto, bajar del perfil no corresponde. No, me parece desafortunado. A ver, yo entiendo el fondo de lo que él podía estar apuntando. Claro, como que pero ahora, me parece que la declaración es desafortunada. No contribuye mucho justamente al nivel del debate. Yo sigo insistiendo que hay preocupaciones muchísimo mayores que hay que tratarlas. También esta, no estoy diciendo saltársela. Pero hay preocupaciones que requieren mucho tiempo de los senadores, diputados, los tribunales. Date cuenta cuántos papás corazón deben existir que deben estar mujeres esperando una decisión de los tribunales y tiene que estar preocupado de este tipo de cosas. A ver, le pregunto a la Valeria, su aliado político. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dijo el senador. Incluso llego hasta decir poca empatía respecto al senador, a tirar frases, ¿cierto?, muy al voleo. El tema del acoso no es una moda, o si no, todas las denuncias de acoso que se han presentado en la historia legislativa son moda desde hace mucho tiempo. Claro. Eso no es así. Y yo creo que un mensaje de un senador de la República, del oficialismo y de gobierno, el mensaje debió haber sido otro. Esperemos incluso que las instituciones funcionen y que se aclare pronto y que haya un apoyo a las víctimas y todo. Porque ahora, en las deficiencias que existen respecto a materia legislativa para protección a personas víctimas de abuso, con la cantidad de femicidio, con la agresión contra mujer, lo menos que puedes decir es que el denunciar por acoso es una moda. No, Valeria, pongámonos de acuerdo en una cosa. Hace 20 o 10 años atrás, ninguna mujer casi se atrevía a hacer este tipo de denuncias. Exacto. Porque la sociedad los castigaba, exacto, ¿verdad? Claro. Y hoy día se han abierto los espacios comunicacionalmente para hacerlo, sí. Y efectivamente, en vez de haber 10, hay 60, 80, 90. No estoy diciendo que la moda es la palabra exacta, estoy diciendo que efectivamente hoy día se presta para mucho más apertura que la mujer hace este tipo de denuncias. Claro, yo podría decir que las denuncias por corrupción igual son moda porque hay muchas ahora. Por supuesto. Claro, el término está mal usado, pero exacto, yo creo que efectivamente está sucediendo. Tenemos que irnos a pausa. Pero habló Winter, lo vamos a ver a la vuelta, o vamos a ver algo ahora. Miren lo que dijo Winter. Dijo haber sufrido acoso similar al que abogado reveló contra Boris. A la vuelta sabemos qué le pasó al diputado Winter. Seguimos en No New. Ay, tenía los anteojos en la mano. Me gusta aplaudir para partir con energía. Después de cada bloque habló Gonzalo Winter y dijo, he sufrido acoso similar al que el abogado reveló contra Boric. Escuchémoslo, a ver, atento que es de radio, vamos a escuchar el audio. Pero también decir que ahora en la mañana, de manera poco metódica, he estado viendo los correos. Y yo he sido víctima de situaciones de estas características, en distintas intensidades. Y es un tema que yo creo que está un tanto silenciado en nuestra sociedad y que es muy jodido. Y que es muy jodido de analizar, y que para mí, por lo que se puede alcanzar a ver de los correos, el presidente, todo indica que el presidente fue víctima de una situación de acoso. Uy, y a la pregunta que le tengo primero políticamente, ¿le sirve que el presidente diga yo también he sido víctima y es bien jodido? ¿Don Chijón, usted ha sido acosado alguna vez? Alguna vez cuando joven, sí. Pero no con fotografías, digamos. ¿Con qué? Yo trabajaba en una empresa en donde tenía que moverme por el centro de Santiago en distintos lugares. Ya. Y resulta que cada vez que yo iba a esos lugares me encontraba siempre con una determinada señorita. Y era demasiado extraño, fíjate. Porque, ya, está bien, una casualidad, dos casualidades.
casualidades. Pero que te empieza... O sea, en el Bar Nacional, después no, no, en el no, no, te hablo de oficinas de trabajo, digamos. Oficina de trabajo. Ella por siempre alguna, estaba ahí. Por alguna razón se las arreglaba, digamos, para... Estar donde usted iba. Donde yo iba. Y un día le dijo... No, nunca. Alguna vez llegamos a conversar un poco. Pero más. Usted se ¿no? sintió acosado. Yo me sentí extraño. Y además justamente en esos días estaba esta película de Michael Douglas. Y yo andaba quizá un poquito más nervioso que lo normal, digamos. Usted vio el conejo dentro de la olla. Yo estaba soltero, pero igual. Te resulta demasiado extraño. El episodio Winter, perdón, me salí del... Sí, no. ¿Le parece ahora, bien, mal? Que mira, yo creo que en una situación como esta, colgarse... Está bien, sí. De repente lo puedes decir, pero también farandulizas un poco el tema y no siento. Corresponde, porque yo concuerdo con todos quienes estamos acá, el tema del acoso es un tema grave y no sí. debe ser tomado. Claro, tomado la... Perdón, parece que Valeria es amiga de Gonzalo Winter. Con Gonzalo, bueno, aparte que también es importante, tenemos un proyecto en conjunto como Frente Amplio. Yo tengo una... ¿Tienes buena respeto relación? Mucho el trabajo de Gonzalo, ya. Tenemos buena cercanía. Pero claro, yo lamento mucho las declaraciones de lo que él haya vivido. Que la tire como, a mí me pasa todos los días. Es que lo preocupante de todo esto es que esté muy normalizado. En el sentido de que muchas personas pasa, dicen... No lo acuso. No, claro. Como que se asume de que, pucha, estas cosas pasan. Y eso igual es lamentable porque no debiese ser así. El tema es de lo que pasa, que ahora hombres, cierto, dicen que también han sufrido acoso, que demuestra que pasa, sí. En eso no hay que normalizarlo. Entonces, por ejemplo, yo también he sido víctima de acoso de un, como más me han mandado fotos en mis redes sociales por mensajes internos, etcétera. ¿Y tú no lo has denunciado? Porque a veces llegan muchas, a veces llegan de otro carácter y es súper complejo también. Entonces, yo dije, y lo que pensé, y por eso me metí más en el mundo feminista desde siempre, es que acá hay un problema mucho más de fondo, y es que se normaliza porque tampoco se visibiliza institucionalmente. Claro. Y cuando una mujer o un hombre, pero mayoritariamente, insisto, sobre la mesa, no es desmerecer a nadie, pero la mayoría son casos mujeres, ¿cierto? Mujeres, empezaron mujeres. A decir, oye, a mí también, me acosa él. Sí. La misma persona. Imagínense, recuerden cuando pasó lo de las tomas universitarias en el 2018, y después da paso a la 8M, ¿cierto? Porque empezaron a decir... A todas nos me ha pasado acuerdo, lo mismo. Acuerdo, claro. Entonces, pero no es casualidad, porque el fondo, ¿cierto?, de este problema es que se normaliza mucho. El otro día le voy a dar una pequeña cosa que aprendí de una señora que me encontró y me dijo, oye, tú eres muy peleadora, me decía por otro programa. Y al final me terminé conversando con ella y terminamos abrazadas, así como... ¿Y tú no eres pero tan peleadora? Me contó, ¿es un personaje que te ha hecho famoso? No. Porque yo a usted le tengo miedo, que usted es muy peleadora. No, yo puedo conversar, pero el problema es si tengo panel de al frente que me dice que la AFP funcionan, obviamente me voy a enojar. Bueno, la AFP funciona. Ay, te voy a decir. Te cuento que funciona. Pero fuera de eso, por ejemplo, es la señora, que era una persona mayor, me decía que cuando ella trabajaba le daban la recomendación de andar con un chino o con una, para que si se acercaban mucho, claro, le pinchaban. Y ojo, son no todos los hombres, son hombres agresores o acosadores, que es diferente. Entonces, frente a eso, nosotras vimos y escuchábamos a nuestras abuelas, nuestras mamás, que tenían historias similares. Y ahí dijimos, sí. ¿Cuándo vamos a parar esto? Yo soy feliz que esto se visibilice. Soy feliz en que esto se denuncie y que tiene que seguir haciendo. Ahora estamos analizando qué pasa. Ahora, el diputado Winter, que se saque como ejemplo, ¿ayuda? No sé si ayuda o no, ya. Pero me parece que es súper atingente. Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Valeria, solamente hago un énfasis en una cosa. No creo que sea normalizar. Siento que es poner sobre la mesa efectivamente que hay situaciones que uno como hombre también vive y que es perfectamente plausible que al hombre le suceda. Yo no estoy para nada de acuerdo en aquello, en ningún tipo de acoso, ni para el hombre ni para la mujer. Es más, ya que estamos hablando de esto, porque tú a mí me sucede, como yo bajé de peso, me corcheteé, muchas personas le llaman la atención, y a mí me sucede que en mi show, cuando me saco fotos, de repente hay señoras ya mucho mayores que yo, como que me agarran y todo. Oye, ¿cómo estaría para irse conmigo ahora que está flaquito? Cosa, juro que me pasa y obviamente yo le entiendo, digo, la voy a denunciar, bueno, no, es otro contexto. Entonces, también es cierto eso, que uno tiene que ir viendo, ponderando todo este tipo de situaciones. Claro, el gran tema es que el acoso está mal.
frente a cualquier, a quien lo haga, a quien lo emite. Sí. Por ejemplo, en una, el alcalde de Maipú, compañero también del Frente Amplio, dio una entrevista, todavía recuerdo, y él decía que sí le mandaban fotos mujeres, desnuda, pero también hombres. Hombre. Entonces, claro, eso uno dice, como normalizamos eso, que lo encontramos. Cualquiera te mande fotos. Entonces, el mostrarlo y decirlo públicamente es súper valiente. Porque después las personas empiezan, como pasó con las mujeres, a mí también me pasó. Entonces, por eso también el yo te creo se dio netamente, sí, porque más encima tú ibas a denunciar al Ministerio Público y lo que pasa sigue pasando. Se te filtra la información, sí, te dicen quién es el nombre, quién denunció y está en riesgo. Sí. Don Roberto, voy a ir al otro titular, pero ¿usted fue acosado también o no está como tranquilito? No, sí, siempre fui también. No se acuerda. No, pero yo, a mí... Que... No, no se acuerda. No se acuerda. A ver, ya te voy a ir al otro... Lo que pasa es que se está hundiendo, entonces se está asustando. Ese argumento, porque víctima es realmente la mujer y el hombre lo toma como una cosa inusual ser víctima de acoso. No sé si se han dado cuenta. Vinter jamás va a ir a acusar a otra mujer del acoso, está seguro. Dijo de diferente intensidad. Y la mujer sí que se están abriendo los espacios suficientes y no se ve como una cosa extraña. Ya, perdón. Vamos a dar otro titular, a ver qué dice. Pancho Rego rompe el silencio. Por supuesto, Desaire en vivo. Contó, contó qué se dijeron en polémico momento viral. No, bueno, ya. Me dio vergüenza. ¿Qué te pasó? Ella estuvo conmigo, me acompañó todo este proceso y cuando se sube al escenario hace un discurso, pero es que a mí me llegó a sacar lágrimas. Si lo que hizo fue agradecerme profundamente por toda esta campaña, que era una hazaña, fue tremendamente generosa conmigo. Después, cuando ella se va, yo le abro el oído y le digo gracias a él por todo, por eso me acerco de lado. Ya, pero es que de verdad, muchachos, sí. Yo sé que la farándula es importante, pero nos elevamos el nivel. Y después, cuando pero Guille Ramírez te hace como con un cuando dedito, yo me doy vuelta, le digo a los presidentes, ¿alguno va a hablar? Ah. ¿Alguno quiere la palabra? Y el Guille me dice, no, no queremos empañarla. ¿No queremos qué? Empañarla. Empañarla. ¿Le creen a Pancho Rego que le habló al oído a Evelyn Matthei? Y que, alguno la respuesta más o menos la esbozó, porque además más o menos es su tendencia, es su ala política. ¿Usted qué cree, don? ¿Qué cree, don? Yo le creo a Pancho Rego. Y le creo soy amigo de él. Pero no le creo por tendencia política. Yo le creo porque en este tipo de cosas él normalmente es absolutamente transparente. Sí, pero mire, veamos la imagen de nuevo. Pero ahí la imagen está cortada. Ya, pero cosa es el no, es el dedito, y otra, ¿quién es la persona que está al lado? Sí. Galilea. No, mira la reacción de Galilea, ni siquiera lo mira, ya, chao, vamos, salgamos acá. Vamos a hablar. Sí. Hombro, y él le va a decir. Sí, una cosa es el dedito. Él dice que le va a hablar el oído, pero... No veo oído ahí. Sí. ¿Sabes lo que me extraña este señor? Diga. Está con don Roberto. ¿Qué le extraña? No, me llama la atención la declaración de Francisco, cómo va cambiando de personalidad. Hace un día atrás se vestía de corbata y perdió las elecciones y volvió a ser la misma personalidad. Entonces, deja de ser una persona confiable desde la perspectiva de marketing, por ser acomodado. Yo creo que se está vendiendo mal en ese sentido. Él tiene que tener siempre la misma imagen. Si está cambiando cada rato, significa que no es estable. A ver, yo te diría, y tú y yo, que tenemos años, digamos ya, el hábito no hace al monje. El que en un momento dado él se haya vestido para una determinada circunstancia evangélica con terno y corbata no significa que en su personalidad no pueda seguir siendo el mismo. Ya, pero ¿usted ha criticado al presidente que no se ponga corbata, don Chijón? A ver, yo creo que el presidente y los ministros también, digamos, tienen un rol de representación. Pero el hábito no hace al monje. No, sí, está bien, pero hay un simbolismo en eso.
Y el presidente es un símbolo, más allá de que se llame... Estamos analizando, a Boris, estamos analizando la actitud que tiene... Está copiando a Boris. Se puso chaqueta y corbata, pero hizo campaña harto con Guayabera. A mí no me va a convencer, no me quiero meter yo, para eso están ustedes los panelistas, pero yo creo que fuimos testigos en ese escenario, Pancho, con todo cariño, con todo amor, de la política más sucia. ¡Listo, panelista, ándate para afuera! ¡Puta la Evelyn Matei! ¡Corre, me falta agarrar! ¿Alguien va a hablar? ¡No, weón, nadie va a hablar! ¡Sale de aquí! Es duro. Mire, puede que haya sido que no quería hablar, que no quería foto, pero es eso. A mí me dio pena, güey. Borrego, no te necesitamos más, González. Tráigale a la señora, le pasan a la señora, listo, por fuera. Se presentó el candidato a senador, ya te quieres ser casero. Sí, ¿no? ¿Quién dijo eso, hombre? Nada. No, él lo... No, cuidado con eso. Dijo que no iba a ser candidato a presidente de la República. Está como las declaraciones de la misma Martínez diciendo... Tenían demasiadas expectativas y creían que Francisco... Pero perdón. Cuando tú escuchas el audio completo de Evelyn Matei, te das cuenta de que la manera como ella construye su frase puede ser realmente desafortunada. Pero lo que ella está diciendo es algo completamente distinto. A mí no me gustó la construcción de la... Para nada. Hay que preguntarle a Valeria, que ella es amiga de Pancho Rego porque trabajaban juntos. Siempre, para mí, independiente de la persona que tenga enfrente debatiendo, soy muy cordial, saludo, me despido, converso. ¿Y el caballero? No, o sea, conmigo sí. Ah, bien. Pero, oiga, los conoce a todos, a Víctor, a Pancho Rego. Pero sé que le ofreció combo a otros personajes. A Rodrigo Reyes, a Carlos. ¿Usted tiene el teléfono a Pancho Rego? ¿Tiene el teléfono a Pancho Rego ahí? No. Pero yo insisto, en política hay mensajes políticos. O sea, a mí, yo sé interpretar estos mensajes políticos y yo vi que arrancaron del barco antes que se hundiera. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente Evelyn Matei, dentro de esta figura, o sea, fue claro todo, ya me voy, el otro no quiero hablar más, entendiendo que políticamente cualquier micrófono y cámaras de por medio quería hablar todo el rato. Sí. El que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no haya querido hablar, que el presidente Galilea cuando no haya le gusta querido hablar, hablar más. Pero incluso dentro de eso, vean el mensaje de Evelyn Matei cuando dijo, si le dan el crédito de que iba a ganar, es darle mucho crédito a Pancho. Pero si ella sola le dio crédito a Pancho. Entonces, bajo eso y desconocer, creo que hay gestos políticos respecto a esto. Pero vean y veamos también el análisis político respecto al quiebre que hay en Chile Vamos, en que nadie más tomó la batuta para ir a disputar la gobernación. En las gobernaciones que perdieron a nivel nacional, imagínense en O'Higgins, que es un territorio de la derecha, lo perdieron con un candidato republicano. Republicano se quedó sin nada en las manos y ahora están pegándole a Evelyn Matei. Vean, fue el primero en pegarle a Evelyn Matei, que quiere ser presidente. Valeria, pero usted viene que está dando el argumento preciso de lo que hablamos los primeros 30 minutos. ¿Cómo lograron acallar, tirarle agua a estos hechos? Y José Antonio Kast, yo tengo la apuesta que José Antonio Kast va a ser el que va a llegar a la papeleta. ¿Y no Evelyn Matei? No, incluso, lean las líneas políticas, vean lo que le pasó a la Marcela Cubillo. A ver, que sí, mismo pero que... la Marcela Cubillo le tiraron 17 millones de pesos. No, porque haciendo el argumento, entonces sería Evelyn y no José Antonio, porque una de las razones por las que Marcela Cubillo finalmente perdió fue por tener una postura mucho más rígida que la que tenía Carolina San Martín. Ella perdió porque de su mismo sector político filtraron la información, ella misma lo dijo. Pero si se perdió Providencia. Vamos a seguir aprovechando que está Valeria acá. Veamos el titular. Señal para Evelyn Matei. Veamos el titular. Iván Poduque anuncia su retiro de la política. Volveré a la oficina y haré propuestas desde acá. ¿Por qué se retira Poduque?
culpa de Evelyn. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Te lo mandó la mocha? ¿Recordemos? No, a ver. El tema... Yo hice campaña, es lo único que voy a decir. Pero fuera de eso... Por supuesto. Ya. Pero él dice, voy a hacer propuestas desde la oficina y sus propuestas desde la oficina no son tan buenas. Un caso muy importante es Margamar. ¿Se acuerdan del Mapocho navegable y Margamar navegable? Sí. Ya, pues, el que... ¿Por qué la tira para abajo? ¿Se presentó hace cuánto? No sé. El gobierno de Piñera. Se transfirió alrededor de 1.300 millones de pesos. ¿Sí? ¿Dónde está el...? Están las mangas de plástico todavía ahí en el Mapocho. Entonces, bueno, claro, esa propuesta no llegó a buen puerto. Hay una investigación de fondo respecto a lo mismo, porque era parte del Consejo Consultor del MOP. Hay todo algo es toda información pública. Pero, ojo, de esto no se trata la política. Según yo, yo no creo que sea postular un cargo y dejar de trabajar políticamente con la gente. ¿Qué le parece que conoce a Podujer? No lo conozco, me he cruzado con él alguna vez en algún pasillo de alguna radio, pero el punto es otro. El punto, yo creo que cuando uno decide entrar a política, uno de los elementos importantes que hay que tener en la personalidad es resiliencia. Uno tiene que tener... cuero de chancho, cuero de cocodrilo, lo que sea. Me están enfocando a mí porque yo también entré en un momento, metí la cabeza y no me gustó lo que vi, por eso me eché para atrás. Pero tenía cuero, tenía cabeza, chancho. ¿Para qué me toca esas trompetas? ¡No! ¡Qué malo! Yo era chancho en misa. Comparto cero contigo, porque en cualquier actividad que uno desempeñe siempre va a haber mugre. Porque pero usted también es como yo, usted entró en la política y me encantó. Era un cable a tierra que yo vivía en burbuja. Ya. Y aprendí cualquier cantidad de política. A mí no me gustó, porque me dijeron, si tú entras en política, me dijeron que no puedes decir la verdad. Nico, tú dijiste que era sucia. Tú dijiste que era sucia. Cualquier actividad que uno desempeñe es sucia. Para mí, porque son dirigidas por seres humanos. Ándate al Vaticano y allá yo mugre no puedo ser político porque los políticos no dicen la verdad. No, León, le quiero pasar la palabra todos. ¿Usted puede hablar del retiro de Iván Podujer, que es la noticia? Mira, a mí lo que... Mira, a mí los dichos del señor Podujer, yo creo que lo grafica en cuerpo y alma cuál es el nivel de convicción y el amor que verdaderamente le tiene a la política. Por tanto, si yo postulo solo una vez y pierdo la primera vez y me voy para la casa, me dice que no es la persona indicada, cuando menos. La verdad, nunca la hay futuro. Yo solamente quiero decir que hacer política es muy difícil y hay que saber, imagínense, en política muchos se han caído brutalmente y después se han levantado. La política en sí es la relación entre nosotros y lamentablemente en algún momento nos va a pegar. ¿Por qué creen, por ejemplo, que lo que decía de Sichel, la querella, ir a tribunal y todo? Porque es parte de eso y decir, oye, el caso de Hermosilla, está pasando esto, y es difícil, pero uno tiene que estar a disposición de hacerlo. Ok, voy a volver. Ya. ¡A presidente! ¡Ya, sí, eso es un chiste! Don Chicón, usted es primera vez que se postuló ahora un cargo como ahora sí, pero, y perdió. ¿Y qué va a hacer? Todavía no lo sé porque estamos recién. Pero quiere seguir, ¿no? Pero mira, yo no siempre. Está en el suelo siempre, como dicen los políticos, siempre estaré disponible cuando el pueblo me llame. Yo tengo un dicho que es para la vida. ¿Se lo digo? A ver, sí. Por favor, veamos. El burro coge por insistente y no por bonito. Vamos por el segundo titular. Algo más optimista, a ver qué me tienen. Tráigame algo bonito. Se lleva muy bien con toda. Joaquín Lavín Jr. aseguró que las internas le tienen buena. Aseguró que las internas están locas con la categoría. A ver, escuchemos hablar. De lo difícil que es todo esto, especialmente para una persona que es inocente, tener que atravesar esto es muy duro. Extraño mucho a nuestro hijo, yo creo que eso es lo que se hace más difícil para ella, estar lejos de ellos. Ella es una mujer muy resiliente, muy fuerte,
y se hace el ánimo para estar bien. De hecho, se lleva muy bien también con toda la interna. Yo creo que le ha hecho todo muy bien la presencia de ella, tan optimista, tan alegre, y tira todo para arriba. Es lo que hace, donde va. ¿Qué tal? Hasta peluches le hicieron a ella. De que es resiliente, no me cabe la menor duda. Es una sobreviviente y yo creo que es capaz de salir adelante de cualquier situación. A ver, podemos tener... Ahí está, y miren, estos son peluches esas hechas por las chiquillas. Sí, por las chiquillas. Creo que hay tres tortugas ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo identificó que eran tortugas? Pues son tortugas que están en la mano, po. Tiene una. Yo creí que eran sapitos. No, de hecho, la tercera él. ¿Se parece a quién? Se parece al sapo este de. Del sapo. De Plaza Sésamo. Gracias. No habla algo adentro, pero eso lo está sacando de la casa. ¿Puedo contar algo? No, es Valeria, su opinión. Mira, yo puedo decir, y va a ser muy grotesco lo que voy a decir. Pero arredondeme, ¿ah? Pero sí, voy a comportarme con esto, pero me importa una cantidad que la Katy Barriga se lleve bien con el mundo. Yo tengo un interés público respecto a esto. Joaquín Lavín Jr. debería estar ahora asustado porque están encima de él por malversación de fondos públicos. 600 millones de pesos con prestamista. Él mismo mandaba correo de despido desde el municipio de Maipú siendo diputado. Ahora renunció a la UDI porque la UDI tampoco se quiere quemar con él. Ya, eso pero, es lo que me lo que preocupa. No le importa hablar de que las internas quieren a la Katy Barriga. No, me da lo mismo. Si un hectárea de Abrantes. Esa es la noticia que le hemos traído. La Katy Barriga puede escalar una muralla e intentar salir y me da lo mismo. Ya. Acá yo quiero responsabilidades políticas, penales y que se devuelvan los ¿otro fondos. ¿Otra no te estamos hablando de la Katy? No. Ya. Oye, y yo que me gusta ese dicho. Me importan 4 hectáreas. De peluche. De comino. ¿Quién ha opinado de esta noticia? Perdón, estoy confundido. Porque yo... La única que ha opinado ha sido... Sí, uno pensaría que estaría sufriendo. ¿Usted opinó? Sí. ¿Usted opinó de que tiene niño? No. Mira, cualquiera mujer que esté en la cárcel y tenga hijos, sufre. Sí, lógico. Yo tengo una hija mía que trabaja en la cárcel y hace flores de papel. Cuesta sacarla de dentro de la cárcel por razones obvias, porque se puede llevarse otras cosas, etcétera, etcétera. Y ella dice, el sufrimiento de esas madres no se lo dan a nadie. Y este caso particular que tiene un niño, parece que es afectado por una enfermedad grave, no se lo dan a nadie. No, yo tenía una reflexión. Delincuente, no sea delincuente, me da exactamente lo mismo. Tenía una reflexión complementaria que siempre pienso de los problemas, las oportunidades. Y no lo hago con sarcasmo, lo digo de verdad. Sí. Realmente, no sé cuántos años que es diputado Joaquín Lavín Jr. Dos. Creo dos. No, más. Nunca he visto tanto, nunca he visto hablar. Dos periodos. No, dos periodos. Pero mira lo o que sea, ya 8 no años. Crítica, en una semana nunca había hablado mira, tanto. Una crítica, constructiva. No estoy hablando contra la Evelyn Matthei. Pero la Evelyn Matthei está todos los días en los canales. Ella debería estar trabajando donde. En la alcaldía, sí, en la, ahí no, le pagan. Pero, si ¿pero cómo sabes que no está trabajando en la alcaldía? ¿Cómo sabes que no está trabajando? Pero ¿sabes? ¿Cómo voy a trabajar pero si es que estoy resulta en la fiesta? Si en un momento dado... No, si en un momento es alcaldesa, ya no lo ha anunciado. Sí, alcaldesa hasta el 6 de diciembre. Ella es alcaldesa. El punto 8. Lo que ocurre es que yo soy de Provence, güey. Roberto, tomamos una pausa y a la vuelta vienen más noticias. Hay tensión en el estudio. Vamos y volvemos, vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Quiero decir que hemos tenido la tanda comercial más peleada de los últimos tiempos. Pero no importa, fuera los secos. Está más sabroso en comercial. Está más sabroso. Aquí se agarran todo. Cuando dijimos que este programa no es para pelear. No es para pelear. No, veamos a ver qué titular tenemos. Diputado Orsini confirma que habló con denunciante de Jorge Valdivia. Acusa persecución mediática. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? Porque el video es largo, ¿no? Un pedazo. Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamase si así lo quería, y así lo hizo. Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte.
panel. No sé si vieron el video entero o alguno vio en titulares. No, yo sí lo vi. A ver, Valeria, ¿quiere hablar? Sí, es otro tema complejo, pero lo que mencionaba Maite es que había llamado a la chica que denunció, ¿cierto?, a Jorge Valdivia. Y lo que había dicho ahí, o sea, ella le ofreció el apoyo y todo lo que se fuera necesario. Ahora para ella es súper complejo la situación. ¿Te pareció dice, bien que hiciera este video o no? Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, es complejo obviamente comunicacionalmente. No fue 55 minutos con el presidente. ¿Usted es amiga de ella? ¿Cómo es amigo de Winter y del presidente y de todo? O sea, dígame, ¿sí o no? No, yo creo que somos más cercanas, pero porque llevamos años trabajando desde Revolución Democrática, del Frente Amplio. Entonces no voy a desconocer eso porque hay una polémica, pero sí me pareció más honesto que ella saliera, porque si vemos la figura de Maite Orsini, la siguieron una vez hasta el ginecólogo la prensa para ver si estaba embarazada, entonces es brutal igual la situación que ella vive. ¿Usted vio el video entero? No, no lo vi entero, lamentablemente. ¿Qué le parece que haya salido a hablar? A ver, yo creo que el hecho de contactar, que en una situación en que hay un juicio por medio de la fiscalía y todo lo demás, digamos, ella siendo un personaje interesado directa o indirectamente con uno de los involucrados, yo me había abstenido. Y sí, de hecho ella también hace mención a ello en el video, inclusive dice que de alguna forma traduce que a la luz del tiempo de lo que ha sucedido en estos últimos días ella se da cuenta que tal vez no fue lo más acertado. Sí. Y me parece también que es comprensible eso, como también es comprensible el lado humano. Si nosotros estamos acá, de repente criticamos en forma tan ligera, pero tenemos que olvidar, no tenemos que olvidarnos el lado humano también. Ahora, según el relato del tiempo de este suceso, ella, como bien lo dice, más que lo hubiera llamado a la persona, porque hoy en día está el debate de quién llamó a quién, cómo fue las cosas. Y no, ella, como bien lo dice en este video, ella, a través de un cercano, le transmitió a esta persona, a esta chica, que ella estaba disponible. Y fue la chica en su momento que ella la contactó, la llamó. Pero ella hace la primera movida para ponerse a disposición. Ahora, hay mucha gente que critica el video, que ella está expuesta, ella llamó a Carabinero, ella hace estas cosas, ella es diputada. Creo que... Lo dice ella, tal vez no fue lo más acertado. Sí. Pero también es difícil manejar esta dualidad de cosas. Sí. Yo no sé si por ser diputada ella le puede negar un hecho de hacer una relación. Es la implicancia política que tiene. Pero yo creo que ella tiene el pleno derecho a hablar con las personas indicadas. Si yo estoy enamorado de la Valeria, yo voy a tratar de hacer las cosas que la Valeria le gusta. Entonces. Claro. Yo vi el video entero el día. Mientras no me mande correo. Una foto, mándenos un nude. Tenía que aprender a escribir. Y me acordé de mi participación en este programa hace varios días atrás con Maite Orsini como protagonista. Y no lo he hecho nunca, esto en Not News. Lo voy a hacer hoy día. Yo le creí y le quería pedir disculpas, Maite, sobre todo por el episodio cuando ella. Comunicó que ante la acusación de violación de Jorge Valdivia, un titular de su comité, de su gente de prensa, decía que ella no tenía nada que ver. Sin embargo, después ella pide permiso a la Cámara de Diputados, un permiso médico, y aparece en un video con él. Y yo aquí, por decirlo de una manera, le di como caja, le dice papilla, dice no me parecía, sale con un vestido. Y hoy día, cuando ella dice, es una pareja que estuvo 2 años conmigo, estoy súper afectada. Y le creí, así que yo le pido disculpas a Maite si estás viendo esto, porque yo participé de ese circo romano y eso, y también lo he hablado esto con más personas el día, hay gente que no me entiende y cree que si ella es diputada, llamó a Carabinero y le gusta el circo, tiene comercio, yo no, a mí me afectó, no. Igual como dijo León, cuando ella reconoce, que una persona reconozca su debilidad, su fragilidad humana, yo le creí. No, eso está bien, digamos. El punto está en que Maite Orsini comienza su conocimiento público en la farándula más dura, luego pasa al sector político y ahí se produce un traslape que está impregnado de morbo. Y tenemos un sector de los medios de comunicación al cual ese morbo le gusta y vende. Y eso es algo que doña Maite no se lo va a poder sacar de encima, lamentablemente. Fuimos parte de ese morbo, hemos sido. Así que vamos a más noticias, morbo. El show debe continuar, León. Lo voy a confesar. La inesperada reacción de Pamela Díaz ante rumores de romance con reconocido político. A ver, ay, Nacho, no sabes nada. Hoy me levanté tan feliz. Todo es con las derrotas. ¿En serio? Ay, qué bonito.
Cuéntame por qué. Así hemos leído los comentarios. A lo mejor te enamoraste de alguien. Así hemos leído. Música electrónica. Me enamoré. Ya lo voy a confesar. Hicieron una propuesta. Ya, suéltalo. Una propuesta. Ya, si lo suelto, me enamoré de su interior. Parece que el titular dijo lo voy a confesar y no confesó nada, como es Pamela Díaz. ¿Saben de lo que estamos hablando, panel Hola, querido? María. ¿No tiene león? ¿Usted, Roberto, sabe lo que estamos hablando? No, escuché algo que ella se enamoró de, ¿sabe lo que de un diputado. Yo sí. Yo intuyo lo que estamos hablando. Se filtró información que de una persona que habría visto besuqueándose a Pamela Díaz ni más ni menos que con Felipe Cast. Esto no lo hablamos ayer. Oye, no me pongas esos ruidos. Y hace un mes atrás estuvieron los dos en un desfile de Cecilia Bolocco, de una fundación que tiene ella por el tema del cáncer, donde Felipe Cast estaba pinchando disco porque está DJ. Y desfiló ella así, con transparencia. Entonces ahí ya habría sido el primer encuentro. Hay un clic. Y el fin de semana alguien la sapeó en el restaurante Santo Remedio y dijo, no, de buena quien vi, dice que estaban haciendo como un Titanic, en la actitud de Titanic, y él besándola en el cuello, estoy cagüineando de lo lindo. Y parece que ella había dicho, esto es SQP, estamos en... Y eso que no estamos hablando. A mí no me gusta la farándula, no, de hecho no estamos hablando de farándula. Sí, habría dicho ella hace un tiempo que tenía un amor escondido de hace 8 o 10 años. Valeria, ¿cree que hay romance entre Pamela Díaz y Felipe Cast? ¿Y qué le parece? O sea, yo no sé nada, en verdad. Me quedo. Pero fuera de eso, si fuese así, que viva el amor y que sean felices. Está bien, no, 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 mal, deseo lo mejor de la vida. Don Chijón, Felipe Cast, que es de nuestras filas. Ver, yo no los vi juntos, digamos, pero lo que acabo de ver en pantalla, digamos, a Pamela le brilla el pelo de una manera extraordinaria. Así que, o sea, usted diría que le está haciendo bien. Si alguien es responsable. Alguien está cuidando ese corazoncito. De ese corazoncito, sí. Porque no es una publicidad de champú. León, no me dejes solo en la farándula usted. ¿Sabéis que, mira, entre tanto tema álgido que debatimos acá, qué bueno tener un poquito de oxígeno, el alma humana, la buena onda, el amor, básicamente, el que amor, está. ¿Sabéis que más allá de la. ¿Qué importa con quién sea? Sí, está importa. Ella. Ahora, me gusta que sea, no sé si, pero Felipe Cast, dentro de toda la derecha. Un poquito más chascón, no sé si chascón en realidad, pero... No es Chalper. Claro, no es un... No es Ramírez. Claro. Pinchadito, más donde... No es un Cast. Además, me iba a ver a mis shows también, Felipe, en algún momento. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. ¿Y alguien habló de este caso? Tenemos... No. Otro titular, nada que ver. La nueva declaración de Leonardo Villalobos ante la Fiscalía. Uy, se nos había olvidado. ¿Qué son? Estaban todos metidos y querían saltar del barco antes que se hundiera. Todos estaban metidos y querían saltar del barco antes que se hundiera, dijo la abogada. Era tanta la presión que llegué a la irracionalidad de cometer el mayor error de todos. Grabar una reunión donde ni siquiera busqué protegerme. Pregunta para el panel, ¿se acuerdan del caso Hermosillo? Me acuerdo perfecto del caso. Me acuerdo ¿Qué perfecto. ¿Qué le parece esta declaración? ¿Cómo? Mira, me parece que el gran error que ella cometió no fue grabar. Pues ya eso puede ser una falta. El error fue entregárselo a alguien pensando que eso le podía favorecer. Ahí está el gran error. Porque los secretos, para que sean secretos, tienes que guardarlos tú. Sí. No puedes estar empezando a... Ahora convengamos, don Chijón, que ese error ha sido el mejor acierto para esta nación también. O sea... Gracias nunca a eso, nadie sabe para quién trabaja. O sea, claro, ¿verdad? O sea, yo creo que claro, uno puede poner, uno se puede poner en carne de ella y decir, claro, si yo me hubiera protegido de mejor manera, pero yo creo que lo mejor que ha sucedido en el último tiempo en política y en términos sociales en este país. Sí. Qué buen error. Qué buen error, la felicito. Es como si uno viviera en un barrio donde existe un narcotraficante y no denunciara a uno. Claro. Uno está, en el fondo, es tan culpable como el otro. Sí. Ella era culpable hasta que lo denunció. Claro. Claro, tiene su mérito, si hay presa. Y eso se lo está pagando súper caro. ¿Eh? Ahora, qué loco, pero yo siempre pensé que había sido una estrategia de ella y esto, más que un error, había sido una cosa consciente. Un plan consciente. Ella dice que se equivocó. Ahora, si hay niños viéndonos, yo quisiera decirle a mis hijos que esperaría que una persona en la cárcel, aunque sean pocos días, muchos días más, cuando va a hacer una declaración, diga, mi error fue delinquir.
Entonces no estar creyendo que porque grabó mi error fue no cómo salvarme, sino que le enseñemos a nuestra patria a que no hay que hacer chanchullo, Leonarda. Entonces yo la invito a que reflexione más para que su mensaje sea: mi error fue ser parte de una maquinaria para defraudar a todo el mundo, pero mi error fue no haberme salvado el pellejo. ¿Quién es que te diga? Pues mija, uno espera que la cárcel haga reflexionar a la gente. Lo que me enseñó mi padre es no robar, pues. No sé, pero... De hecho, ahora Chadwick va a salir diciendo que su error es haber conocido a... Haber conocido. No hay que delinquir, pues, mijo. Ya, mire que me salió bonita la frase. Más sabio, la pueden editar y mandarle para que la vean mis niños. Está muy sabio, está muy sabio. Gracias a ustedes. Es por ser mejor. Otro que... Es que como es medio zurdo, esa sabiduría le viene... Otro que está sabio es Lautaro Carmona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Lautaro? Confirma que el PC presentará candidato para primarias presidenciales de 2025. ¿Y cuál es el candidato? A ver. Pero aseguro que va a tener una propuesta el Partido Comunista. Y vuelvo a indicar, mientras más amplia sea esa primaria, mejor, digamos, para la coalición que se vaya a constituir de la máxima anchura posible. Pregunta, ¿quién tiene el ¿quién le va quedando al Partido Comunista? Varios, yo creo. Pero Jadwe no puede, o Jadwe puede hoy día estar no con sabemos, el resto de no sabemos, no sabemos si va a poder o no. ¿Cómo evoluciona la situación? No sabemos. Pero. A ver, el ministro Cataldo, por ejemplo. El ministro Cataldo. Pero no sé qué tenga tanto peso, tantas figuras. No, pero acuérdense que para ser candidato a presidente no es necesario renunciar un año antes. Sí, pero no sé si tenga el peso. ¿Cuándo hay que renunciar? Meses antes. Unos meses. No hay fecha. Ha tirado por un nombre aquí, don Chijón. ¿Perdón? Usted dijo insulsa la otra vez, ¿no? Pero insulsa para el presidente no. Para presidencial Cataldo. Cataldo, es un ministro bien posicionado. La otra ministra que está bien posicionada desde el punto de vista político es doña Janet Vega. No sé si tendrá estatura presidencial. Jara. Exacto, ¿ya? Yo creo que. Pero Janet Vega, discúlpenme. Janet Jara, sí. Ahora. Perdón que siga con Chijón por una pregunta. Dígame. ¿Está bueno esto que sea disciplinado el Partido Comunista, que diga que vaya a primaria y no como Kass, que quiere ir directo? Yo creo que en este caso, digamos, dada la estructura de la izquierda y dada la manera como ellos generan su propia estrategia política, que el Partido Comunista vaya a una primaria le refuerza la identidad. ¿Estaría bueno que Kass fuera una primaria también? Él no lo va a hacer porque todavía el Partido Republicano, desde mi punto de vista, está buscando posicionarse como un grupo político identitario dentro de la derecha. ¿Usted es más republicano que Reino Unido? No, yo no milito, pero estoy más lejos de republicanos que... Pero está más cerca de la UDI. León. No, tampoco. RN. Sí, yo estoy más cerca de RN. Demócrata cristiano, usted ahora todo lo ve. ¿Usted, Jadwe, usted qué? Es que más que yo quiero, ¿no? Me parece que el que tiene más estatura política, más peso político, más allá de... O sea, y dependiendo de cómo evolucionen las situaciones que está enfrentando ahora, es Jadwe. Ahora, al margen, y dicho esto, no sé si este país va a elegir un gobierno comunista. Estuvo cerca la otra vez con Boric. Sí, pero según las situaciones como están, no sé si este país y cómo funciona usted, la derecha... entre Orrego, Jadwe... Y... No, Bodanovich no hay. Orrego y Jadwe, ¿a quién le pone la rayita si no es rival de su sector? Jadwe. Don Roberto, Jadwe. ¿Y con cuál? Orrego. ¿O con Orrego en una primaria? ¿Con Claudio? Sí, Claudio. Ah, Claudio. Aquí tenemos uno y uno. Vamos acá, Valeria. ¿Quién de los dos? Sí. Y si quiere meterme en el frente amplio, ¿qué cree que va a ir? ¿Quién va a ir? No sé quién va a ir. De verdad que no. ¿Usted quiere ir? ¿Está con cara de presidencial? No, no, presidencial. Yo tampoco me da la edad. No, tengo 31, ¿no? Es una lolita. No. El Partido Comunista, en alguna manera, es cierta en el sentido que si él no va con otros partidos, el 6%, cuando ellos han sido el 6%. En el caso particular del gobierno de Boric, tiene mucho más del 6% representado. Anda por el 8 día, Entonces, se ha jugado una estrategia... Si no van a la primaria, se mueren. Eso es lo que quiere decir. Ellos van a la primaria por una estrategia que te de muy bien pensada. Posicionamiento, hay que creerle que está... Le voy a poner a Valeria la opción de una primaria concertacionista o oficialista. Jadwe, Orrego o Toá.
¿A quién le ponen la rayita a las cuentas? Porque en su sector no tengo a nadie. Tomás Bodanovich está. Sí. El voto. Es difícil. A ver. Chuta. Pero sin ser. Todos jugamos aquí. Pero iría por Orrego, yo creo. Por la trayectoria, sí, más que mire, con la cara de papa frita que votaría por Orrego. O sea, con un poquito de asco, votaría por Orrego. Obvio. Pero fuera de eso, yo creo y espero también que el llamado exista a la primaria con todos los candidatos, porque va el Partido Liberal con candidato, el Frente Amplio debería ir también con candidato, pero todos en conjunto en la primaria. Democracia Cristiana, Partido Comunista, elegir uno. ¿Quién puede ir del Frente Amplio? O sea, me encantaría Tomás Bodanovich. Gonzalo Vinter, Diego Ibáñez. Gonzalo Vinter, Diego Ibáñez. A ver. ¿Ha hablado Vlado Mirosevich? Él es del Liberal. ¿Ya, pero eso no es Frente Amplio? No. Tiene la cara Frente Amplio. Ya, pero usted me tiene unos nombres. ¿Pero qué quiere que diga? ¿Que me diga? ¿Qué quiere que le diga? No sé, que me estoy presionando. Yo hablo de sinceridad. Desde la independencia del ciudadano, muy bien. ¿Por quién votaría hablando en serio? Nosotros por Evelyn Matthei vamos a votar. En la derecha, en este momento, Evelyn Matthei. Pero fíjate que Orrego viene de la época. Orrego viene de la época de Patricio Elwin. El delfín del Patricio Elwin era como futuro demócrata cristiano era Claudio Orrego. Y también por rendición electoral, o sea, es el segundo más votado después del presidente de la República. Porque era obligatorio, no sé. Con obligatorio. Sigamos. Vamos al siguiente titular que tenemos. No acariciar. Así son los perros robot que patrullan la residencia de Donald Trump, por uno acariciar. ¿Quién va a estar acariciando un robot? No, pero creo que yo entendí que tenían un cartel ahí que está. Decía una cosa. ¿Y esos perros que hacen? ¿Disparan? ¿Qué es lo que hacen? Yo me imagino. No, mira, fue al lado del poste a hacer sus necesidades. Quiero verlo hacer algo. Se tienen cámaras, tienen de todo. ¿Y no acariciar por qué, don Roberto? ¿Te va a morder? Eso es un clic. No, porque... ¿Cómo vaya a acariciar esa cosa? No, pero no va a faltar el gallo que le va a gustar. No, yo creo que no acaricia porque interfiere con su misión, básicamente. Sino o sea, uno le dice perros, pero en realidad claramente no, no es un robot. Perro, un robot. Un robot. Oye, pero lo extraordinario de Estados Unidos es que Trump también estaba... ¿Un perro? Enjuiciado, enjuiciado. Y se paralizó totalmente el juicio. ¿Sabe por qué? Por ser presidente de Estados Unidos. Porque el presidente de Estados Unidos no puede ser juzgado. No puede ser sometido a juicio. Entonces, el caso Boris, también podría pasar algo similar. Aquí no. El presidente de Chile no tiene ningún tipo de inmunidad. Y por eso es tan importante, primero, cuidar la figura del presidente y también es tan importante que el presidente cuide su propio comportamiento. Pero, oye, a mí me desilusiona el mundo de Estados Unidos. Que un condenado, casi condenado, sea presidente, eso lo... Para que vea, la democracia es parte de hoy. Ya se nos acabó el programa, chicos. Don Chijón quiere mandar algún mensaje para... Solamente un saludo y agradecimientos a todas las personas que de repente me paran en la calle y me dicen, siga. Vuelva a la política, siga para adelante. Siga para adelante. Silencio, ¿ves? A mí no me paró nadie cuando yo me salí. Entonces, muchas gracias. Don Roberto... Yo quisiera hacer un llamado al mundo de los empresarios que utilicen la plata de la capacitación, porque la guillotina cae el 30 de diciembre, por favor, el 30 de diciembre. Si usted no lo utiliza, se pierde la plata. Si no, tiene que depositarlo en unas instituciones que se llaman OTIC y sirven para el próximo año. Una vergüenza lo que está pasando, porque efectivamente, si yo tengo 10 hijos, y lo digo en todos los programas, tengo 10 hijos, yo dejo 7 analfabetos si el Estado me regala la educación. Eso equivale a lo que está haciendo la capacitación. Esa es una plata muy bien gastada. Invertida. Muy bien. Valeria, ¿quiere decirle algo a su electorado? Sí. ¿Un saludo para alguien? No, primero decir que ha sido un orgullo que el actual gobernador Rodrigo Mundaca me haya invitado a ser vocera de su campaña. Creo que fue una experiencia importante en la región. Y lo otro, elección también para toda la izquierda. O sea, ganó gracias a usted. No, gracias a él y su trabajo. Yo simplemente vocera de eso.
Pero ahora debo se echó a Pauj, hizo ganar a Mundaga. Aquí está la, aquí está la papa. Debo decir que ahora vuelve un poco el alma al cuerpo, y en nuestro proyecto, y consolidarlo como proyecto transformador, es erradicar la pobreza en nuestro país, ayudar en temáticas de salud, aumentar las pensiones de los adultos mayores y que todos en nuestro país tengan donde vivir. Ya, y tirar el puerto para arriba, la delincuencia, y todo lo que puerto para arriba, disminuir ayudar. La delincuencia, todo ya. lo que eso convenga. Pero, ay, estaba acá también el Sigo estando acá. El correligionario. Sí. No, yo también aprovechando las últimas palabras, y también quiero hablarle a todos mis electores, que mi intención también es bajar el mal humor, así que para ellos pueden tomar mis talleres que estoy comenzando el día 10 de diciembre en el Comedy. Mi segundo taller semestral, hago todos los años, dos solamente. Se pueden pedir informaciones a talleres@leonmurillo, directamente en mi Instagram, León Murillo Oficial, o Tata Comedia, como me dicen coloquialmente. Así que si quiere aprender a hacer humor, este oficio del stand-up, aquí están cordialmente invitados. Solamente, importante, Mico, 10 cupos. Son solamente 10 cupos. No podemos estar recibiendo. Personalizado. Fantástico. Y quiero terminar el programa enviándole un saludo cariñoso a nuestro panelista, don Arturo Guerrero, que falleció. Su padre, así que el saludo de todo el equipo y de todos los panelistas para don Arturo, lo acompañamos, le dedicamos este programa con mucho cariño. Un abrazo fraterno. Y eso, ¿quieres pedir el programa, Roberto? No, yo quisiera decirle que también yo creo que se puede hacer por Sense. Aquí estoy en contra de estoy en contra de la Evelyn Matei, que en una opinión criticó que se enseñaba a bailar. Bailar es trabajar en pareja y es muy difícil en el mundo de la empresa. Pero que tengo de acuerdo. Y lo que más confiaba es siempre la felicidad. Chao. 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 Chao.